Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body en Paint Shop. El enorme placer de tomar contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Seguimos con imágenes exclusivas de nuestro viaje a Portugal en la fábrica Indasa, como así también en talleres y colegas que estuvieron presentes en este encuentro global de la fábrica. Pero también le vamos a mostrar cómo en la Argentina, cuando se quiere, se puede. Rapifix, una fábrica ejemplo que nos muestra de qué manera trabaja para nuestro país y para el mundo. Y este programa más que nunca, la tecnología del mundo a través de este guión para que ustedes puedan tener talleres mejor equipados aquí en nuestro país. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través del Garage TV. Pinturerías Ogus, Rosmar, Miguel. Estas empresas, comprometidas con el avance tecnológico del repintado automotor, presentan la oportunidad de acercar a un medio como Body and Paint Shop al mundo de Indasa. Y además de agradecerte, bueno, quería saber un poquito de que me cuentes cómo surgió esta gran idea, que me pareció fantástica. Hola, Gabriel. Muy buenos días. En primer lugar, agradecerles a ustedes por aceptar en nuestra invitación y por hacer ese esfuerzo de hacer un vuelo tan largo para estar con nosotros aquí, compartir con nosotros este evento, esta idea, que en realidad surge casi naturalmente, porque nosotros estamos en un proceso de expansión de la empresa, de la producción, de los mercados y del portafolio. Y entonces nosotros creemos que sería una buena idea juntar todos los periodistas del rubro acá con nosotros para de esa forma transmitirnos una única mensaje sobre la empresa, sobre cómo hacemos las cosas, quién somos nosotros y las novedades que tenemos para el mercado. Creo que ha sido un evento muy positivo. La aceptación de los periodistas creo que es muy buena. Los comentarios que tenemos son muy buenos, muy positivos. Así que estamos muy optimistas con el resultado de este evento y ojalá que podamos volver a repetir en un futuro cercano. Que fue algo, una experiencia muy buena, tanto de Flimpex como de Body and Paint Shop. Y para nosotros también es importante el tema de poder llevar toda esta información al mercado, para que el mercado argentino siga confiando en Flimpex y en sus marcas, y poder seguir acercando el primer mundo, como siempre yo digo, a la realidad de Argentina. ¿Algún proyecto, algo nuevo que tengas? ¿Cómo va a terminar el año? ¿Cómo va todo? Bueno, el año hasta la fecha está yendo bien. Argentina es un desafío y estamos muy optimistas que la situación cambie un poco y que podamos hacer algo mejor. El hecho de hacernos este evento con los periodistas, esto significa que va a llegar al taller, al usuario, a nuestro cliente. Entonces es una forma de acercar el fabricante del usuario y en ese sentido creo que es algo muy positivo. Así que ojalá que sí, que tengamos nuevas cosas para presentar muy próximamente. Ok, bueno, una vez más, gracias por todo. A nosotros, a Mariano y a mí, nos queda simplemente guardar todo esto en la valija, tomar un vuelo largo a Buenos Aires y bueno, y empezar de vuelta a transmitir todo esto al mercado argentino.
Los mejores talleres eligen una marca premium. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. PPG, líder mundial en pinturas y revestimientos. PPG, productividad y rentabilidad para el taller. PPG, Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit, calidad y responsabilidad con el medio ambiente. Glasurit. Sherwin Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin Williams, en las principales pinturerías del país. Hace muy poquitos días que nuestro programa fue invitado en Europa a recorrer una fábrica. Se trata de Indasa, de abrasivos. Y nos viene bien presentarnos hoy en Rapifig porque nos damos cuenta que en la Argentina estamos a la altura. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto recibirlos. Sí, decís bien. La verdad que yo tengo la oportunidad de viajar por el mundo. He visitado distintas plantas que están en lo nuestro y claramente estamos con una primera tecnología a nivel mundial. En esta inversión, esta nueva planta que estamos llevando adelante, nos vamos a posicionar como una de las principales empresas regionales del sector. Somos una empresa de 50 años de trayectoria en el mercado local. Somos el primer fabricante y exportador de cintas autoadhesivas de papel en la Argentina. Tenemos más de 20 años de experiencia exportadora, donde empleamos a más de 150 personas. Somos un grupo con un fuerte compromiso hacia el país, hacia nuestra comunidad, con profesionalismo, con una reinversión constante, recoger los frutos. Hace ya más de 10 años que alcanzamos nuestro límite, nuestra capacidad instalada, y decidimos encarar esta inversión, una inversión de $12 millones, que nos va a permitir producir 4 veces nuestra actual capacidad de producción, que va a generar una gran cantidad de dólares. Generamos valor y reexportamos. Es un proyecto virtuoso por donde lo veas y estamos muy, muy entusiasmados en posicionarnos como un líder claro en la región, en el mercado en donde operamos. Si bien nuestro negocio central sigue siendo las cintas autoadhesivas, atrás de nuestra marca Rapifix, una marca reconocida por su calidad en el tiempo, hemos comenzado a incorporar productos claramente en el mercado automotor. Hemos incorporado abrasivos, cobertores, que completan nuestra línea para darle al tallerista una solución integral a sus necesidades en el proceso de pintura y de repintado automotor. El clima que se vive en nuestra empresa es un clima de crecimiento. Más allá de todas las dificultades que hay en el país, nosotros estamos viendo que una vez que esto se recomponga, vamos a ser los primeros en estar en condiciones de salir. Entendemos que a partir de fin de este año vamos a estar en condiciones de ya comenzar a agregar un gran volumen de producción al mercado. Nosotros tenemos una participación entre marca propia y marca de tercero de aproximadamente un 40%. Hay algo de producto importado que nosotros no abastecemos por no tener capacidad instalada, con lo cual el excedente de producción va a estar orientado fundamentalmente a sustituir importaciones y en otra medida aumento de exportaciones. Fundamentalmente en una primera etapa va a estar orientado al Mercosur. Tengo el orgullo de decir que durante muchos años abastecimos el mercado americano. Y por un tema de vuelta de capacidad instalada tuvimos que desatender ese mercado y enfocarnos más en la región, pero es algo que una asignatura pendiente que seguramente una vez dado el primer paso de puesta en marcha de la planta, después sí estamos pensando en nuevamente abastecer el mercado americano. Esta inversión viene acompañada de automatización. Vamos a tener un gran salto de productividad, vamos a crecer en ocupación de mano de obra de mayor calidad. El promedio de la tonelada que nosotros exportamos son $5,000. Para que te hagas una idea, es 10 veces el promedio del valor de la soja que se exporta, sí, en la Argentina. Sí. Estamos hablando de un producto de mucho valor agregado. Creemos como país que ese es el camino y bueno, nosotros estamos siguiendo esa línea. Nosotros asumiendo riesgo, invirtiendo
y el Estado a través de políticas activas acompañándonos para que nosotros podamos desarrollar la tarea de la mejor manera. Creo que este proyecto es un claro ejemplo de que en Argentina se pueden hacer las cosas. Presenta Pinturería Pálamos. Todo para el taller de carrocería y pintura. Pálamos. Rapifix, cintas autoadhesivas de papel y polipropileno. Rapifix, línea de abrasivos y cobertores plásticos. Rapifix, 50 años de industria nacional. CEOCAR, la gran masilla argentina. CEOCAR, ahora también línea de tiling. CEOCAR, los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Colat, Sagus, Proton, Rupes. En la Argentina, Flimpex. Faracorp, insumos para el repintado automotor, industrial y náutico. Representante de pulidos Presta y línea propia en insumos y hojalata. Faracorp, Pinturerías Pisano. Sumate a la comunidad. Somos profesionales con tu taller en línea. Pisano Automotor. Pinturerías Ogus, Rosmar, Miguel. Estas empresas, comprometidas con el avance tecnológico del repintado automotor, presentan... Ahora estamos con Guilherme, él es influencer, tiene oficina y también está comenzando en la distribución de productos para el negocio de repintado automotriz. Aló, Guilherme, ¿cómo va? ¿Tudo bien? Todo ótimo, un placer. Está aparecendo no canal aí dos meus amigos e irmãos argentinos. Apesar de Aveiro ser uma cidade pequena, a Indasa se mostrou uma empresa muito grande. Uma empresa que já faz parte do mercado brasileiro há 25 anos. E vim aqui conhecer um pouco de toda a história, pelo que a gente passou pela fábrica, pelo que a gente passou na Indasa Academy, pelo que o senhor Benjamin desceu e conversou até com a gente, ele que nasceu no Rio de Janeiro. Dá para ver que é uma empresa que tem muito potencial, vai crescer muito ainda, tanto no Brasil, acredito, como na Argentina, ela já tem uma fatia grande de mercado. No Brasil ela vai crescer muito mais ainda. Qual é a realidade da oficina no mercado do Brasil? É um mercado difícil no Brasil. As oficinas, tem muitas oficinas, a grande maioria oficinas pequenas. O que eu vi aqui na Europa, por exemplo, comparando com o Brasil, aqui existe muito mais profissionalismo nas oficinas, em questão a ferramenta, em questão a material. O Brasil ainda tem que seguir um longo caminho para poder ter a qualidade que eles têm aqui. A gente tem uma mão de obra muito qualificada. O brasileiro é reconhecido como o melhor reparador de carro do mundo. Porém, a gente ainda falta muita questão de tecnologia, implementos. Então, fiquei surpreso com tudo que eu vi em Portugal. E eu espero levar um pouco dessa experiência para o Brasil. Porque a ideia de ter vindo aqui, além de conhecer toda a Indasa, além de conhecer toda essa estrutura maravilhosa, é pegar um pouco da ideia do que é feito na Europa e levar para o Brasil para ajudar a subir cada vez mais o nível.
¿Cuál es el mayor valor agregado de Indasa en su negocio? Yo acredito que la calidad del producto, porque a lixa pode ser uma coisa relativamente simples, mas se você utilizar uma lixa de má qualidade, o serviço final vai ficar muito feio. Então, o principal valor que ela me traz é a qualidade no produto, além de eu conseguir também ter um ambiente completamente descontaminado, limpo, que faz toda a diferença também. No Brasil, diferente também daqui, o relacionamento é muito difícil, porque as companhias de seguro que tem La Plata, eles que controlam todo o mercado, talvez se as oficinas fossem mais unidas, isso seria mais fácil de poder negociar, de poder conversar. Porém, as oficinas se enxergam uma como muito distantes das outras. Talvez essa união seria muito melhor para o setor e daí todo mundo poderia nivelar por cima. A seguradora nivela o serviço por baixo. E o que as oficinas querem é poder nivelar isso por cima, trazendo cada vez mais qualidade, trazendo, investindo sempre na oficina. Isso é muito importante para você estar sempre evoluindo com os processos, com produtos, com ferramental. Então é uma coisa que tem que melhorar muito no Brasil, é essa relação da seguradora. Ela paga a conta, mas ela não se preocupa com a qualidade do serviço. Muito obrigado por seu tempo, por essa experiência. Abraço grande, prazer conocer vocês. Quais são suas redes sociais para que o público argentino pueda conhecer mais em detalhe suas atividades? Quem puder conhecer a Tony Mac, todas as redes sociais é sempre Tony Mac, tanto YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tem conteúdo todos os dias. Vai ser um prazer ter mais argentinos ali assistindo nosso conteúdo. Veinte ediciones del show técnico comercial más importante de su tipo en América Latina. Un evento memorable que aporte mucho valor, experiencia y negocios a visitantes y expositores. Les presentamos Expo CESFI Interactiva 2023. Resaltaremos que la tecnología y la reparación van de la mano. Mostraremos que la industria de reparación por colisión se mantiene a la vanguardia digital. Maquetas, simuladores, realidad virtual, realidad aumentada. Toda la tecnología reunida para maximizar la experiencia del visitante. Un autoshow con vehículos clásicos y ultramodernos. Activaciones, dinámicas, juegos, seminarios y conferencias, artistas, celebridades, influencers, conferencistas de alto nivel. Como de costumbre, Expo CESFI Interactiva 2023 seguirá siendo la plataforma de lanzamiento de nuevos productos que espera el taller de colisión. Así que gracias, muchas gracias por su confianza en Expo CESFI Interactiva 2023. Estamos seguros de que juntos seguiremos profesionalizando a la industria de la reparación y la gestión del siniestro automotriz. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Nos reencontraremos en 7 días a través del Garage TV y durante las 24 horas en nuestras redes Body and Paint Shop y Efecto Contenidos. Como siempre, gracias por estar y acompañarnos. Chau y hasta entonces.